Cecilia, ópera, cine, documental, la televisión japonesa rondando por el pueblo. ¿Qué más se puede pedir? Es verdad. No puedo pedir nada más. No sé si me lo merezco o no me lo merezco, no lo sé. Pero vamos, ha sido una cosa increíble. Yo estuve arreglando ese Ezeomo pues muchísimos años, lo he hablado. Esta vez estaba muy estropeado y me ponía a pintarlo y se me venía la pared y la pintura se me venía, no pude. Entonces lo manché y dije, cuando esté seco la pared y esté seco, entonces lo haré. Pero me fui de viaje y yo no pensé en que iba a tener ese tropiezo el pobre Ezeomo al irme, de que hubiera personas que lo llevaron al Heraldo de Aragón, de Zaragoza, como una cosa mal hecha. Claro, mal hecha, sin terminar de hacerla, mal hecha está. Pero vamos, estoy satisfecha y contentísima que lo que he hecho por Borja, pues me es un orgullo para mí, es un orgullo el haber hecho esto, el que haya sido también, porque yo no lo hice nunca ni con ánimo de lucro, más que por cariño, que en esa iglesia me casé y en esa iglesia comulgó mi hijo y le tenía mucho cariño. Y lo hacía, el sacerdote lo sabía, que lo arreglaba, porque él mismo me decía, ala Cecilia, qué buen reto que ha llevado el Ezeomo, ya no existiría si no fuera por ti. Y eso es lo que estoy, pues, orgullosa, y es verdad, y muy contenta. Un tropiezo que ha tenido sus frutos positivos. Al principio estaba un poquito pocha, un poquito triste, mal, por todo lo que sucedió, pero ahora está radiante. Hoy en el ayuntamiento estaba usted pletórica, decíamos uno de los días más emocionantes. Sí, desde luego, es verdad. Es que se han portado tan bien conmigo, que es que no tengo más que decir la suerte que he tenido de encontrarme con todas estas personas que han venido a mi casa, que se han portado tan bien conmigo, que de verdad que estoy contentísima. Ahora estoy muy contenta y muy orgullosa. Que Borja lo conozca a todos. La ciudad de Borja y el Santuario de Misericordia, que es muy bonito. Muy bien, Cecilia. Pues ya lo veis, que todo el mundo venga a Borja, como dice Cecilia, a conocer el santuario y a conocer ese particular.